esta posibilidad de compartir nuestra memoria colectiva, política y social, tan bastardeada, y la memoria es la que siempre va a estar. Y hasta el día de hoy vamos a seguir reivindicando esta lucha por siempre, por más que venga gente a denostarla, a negarla. Nosotros no necesitamos contrarrestar ninguna provocación porque nosotros instalamos la memoria, la lucha política y social.